Wow. Oh. wow! You've got to be kidding. <laughs> this is uh. So yeah, the house that Jordan built. <laughs> I mean, that might actually be. no solo es considerado el mejor jugador de la NBA de todos los tiempos, sino que también es el primer atleta en convertirse en multimillonario, lo que lo convierte en el más rico. Como saben, ya está retirado del juego y pasa su tiempo de descanso relajándose en una mansión lujosa. Ha tenido propiedades multimillonarias en todo Estados Unidos, desde Chicago hasta Park City y Carolina del Norte, donde se encuentra actualmente en estos días. Y en este video les daré todos los detalles sobre su mansión personalizada de Florida de 20 millones de dólares, sus antiguas casas, sus sus casas actuales y más. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de House Tour. Como se los prometí en el video de la lujosa vida de Michael Jordan, les traigo el House Tour de este hombre en donde hablaremos más a fondo de sus propiedades inmobiliarias. Espero que el video les guste, si es así ya saben lo que tienen que hacer y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este tour de las casas de Michael Jordan. Pero antes hablemos un poco acerca de Michael Jordan y lo que está sucediendo actualmente en torno a él. Ya sé que ya lo saben, pero no debemos dejar cabos sueltos. Michael Jordan es un ex jugador profesional de baloncesto y como dije, es apodado el mejor jugador de la NBA de la historia. Actualmente es dueño del equipo de la NBA Charlotte Hornets y decidió volverse dueño de un equipo después de jugar 15 temporadas en la liga y ganar 6 campeonatos con los Chicago Bulls. Fue y creo que sigue siendo uno de los atletas más comercializados y este hombre ha ayudó a popularizar la NBA en los años 80 y 90. ¿Se acuerdan de Space Jam? Recientemente los fanáticos del baloncesto están entusiasmados gracias a una nueva serie en Netflix y es que a pesar de la pandemia mundial que detiene a la NBA, Netflix pensó en darles algo a los fanáticos de la pelota para que vean el domingo por la noche. The Last Dance es un documental de 10 miniseries sobre Michael y los Chicago Bulls y las críticas dicen que es algo que cualquier persona que ama el deporte debe de ver. Pero hoy vamos a enfocarnos menos en esta serie y más en sus propiedades inmobiliarias. Como dije, Michael es el primer atleta millonario y sus ingresos en estos días son mucho más altos que su salario durante su tiempo como un jugador profesional. Además del dinero de su salario como basquetbolista, gana mucho siendo dueño de los Hornets y, por supuesto, gana mucho más con todos los respaldos y ofertas de patrocinios a lo largo de los años, como Air Jordan. El patrimonio neto estimado actual de Michael Jordan es de 2.100 millones de dólares. Y con esa cantidad de dinero, el hombre puede darse el lujo de gastar en lo que quiera. Primero echaremos un vistazo a la mansión anterior de Michael en Chicago que sirvió como hogar familiar durante más de dos décadas. En el otoño de 2019 este lugar todavía estaba a la venta y ha estado en el mercado durante 8 años. Y les contaré por qué en un momento. Esta mansión está ubicada en Highland Park, Illinois. Está a solo 40 kilómetros al norte del centro de Chicago y es una de las zonas más ricas de la ciudad. Esta mansión tiene vistas al lago de Michigan, así es que está Claro, porque Michael eligió este vecindario. Mandó construir la casa y la propiedad circundante desde cero para satisfacer sus gustos personales. Por supuesto, Michael estuvo viviendo en Chicago por bastante tiempo gracias a su exitosa carrera con los Bulls. La mansión fue construida en un estilo moderno en 1995 y luego renovada nuevamente en 2009 y está ubicada en 7.39 Acres de Tierra. En el interior, la casa anterior de Michael abarca más de 5,200 metros cuadrados y tiene más de lo que puedan animar. Hay nueve recámaras y 15 baños repartidos en tres plantas. Se puede ver de inmediato que esta es la casa de esta leyenda del baloncesto, considerando que la puerta principal por donde entran los automóviles tiene su número, el 23, justo en el medio. De hecho, hay muchas cosas en la casa que tratan sobre el señor Jordan, por lo que el nuevo residente o la persona que compre esta enorme mansión va a tener que cambiar muchas cosas dentro y fuera de la casa para hacer de este un lugar propio. Hay un largo camino de la puerta principal de entrada a la puerta de la casa y este camino está cubierto por árboles que garantizan un poco más la privacidad de la estrella. Al entrar en la mansión de Chicago hay un recibidor épico y las áreas comunes se parecen más a un complejo de lujo que a un hogar familiar. Hay muchos espacios comunes para pasar el tiempo en familia como una sala de piano, habitaciones familiares y más. Un conjunto de puertas en el piso principal en realidad fueron las puertas de la mansión de Playboy original en Chicago. Hay una sala de juegos, una gran sala de estar y un comedor con una mesa de Bagdad, o sea que la mesa está basada en las calles de esta ciudad. Es como una especie de mapa. También hay otras áreas increíblemente lindas para comer, como una cocina masiva con una hermosa claraboya sobre el comedor. Otras características de esta mansión de Michael incluyen una sala de cine, un lounge, una sala de puros, sala de pócar, una gran bodega de vinos y un bar. Y aparentemente, la sala de puros se dice que es la habitación favorita de Michael Jordan en la casa, pero también le gusta pasar el tiempo en la biblioteca de arriba que también tiene una pantalla desplegable. Por supuesto que también hay un gimnasio completo donde Michael y sus compañeros de equipo de los Bulls solían entrenar todas las mañanas y no podemos dejar de hablar de la cancha de baloncesto que tiene ahí. Esta cancha es cubierta y tiene el tamaño reglamentario, dice Jordan en el piso y tiene tableros motorizados y el logotipo Jumpman en la parte central de la cancha. Entre la casa principal y el ala de invitados hay un pabellón lounge de entretenimiento y este se encuentra debajo de una hilera de tragaluces. Caminando hacia el patio trasero hay una habitación con una pantalla de cine de 110 pulgadas que solía ser una piscina cubierta. Este espacio fue renovado con puertas y paredes deslizantes a cada lado para hacer una sala de estar estilo interior y exterior. En otra parte de la gran propiedad hay una casa de huéspedes de tres dormitorios con una sala familiar y cocina, así como un garage climatizado para 15 automóviles. Afuera es igual de impresionante, ya que ofrece una cancha de tenis grande, un gran patio, un mini campo de golf, un Tanque con peces y una piscina infinita con una isla de césped en el centro. A pesar de lo sorprendente que es esta mansión, Michael claramente tiene problemas para venderla. Ha estado en el mercado desde 2012 e incluso estuvo en una subasta en 2013, pero la oferta mínima nunca se cumplió. Aparentemente, la casa se enlistó por primera vez en 29 millones de dólares y desde entonces el precio se ha tenido que bajar y actualmente está en solo 14,9 millones de dólares. Bueno, el precio exacto es de 14 millones 855 mil dólares y como un dato curioso si suman todos estos números el resultado es 23 el número de jordan así es que esperemos que le traiga suerte y por fin pueda vender esta mansión aunque si somos honestos si sí hay varias razones por las que michael puede estar teniendo problemas en vender este lugar una de estas razones son todas las personalizaciones que le hizo a la casa la cancha de básquetbol con su nombre o la puerta de entrada con su número. Esto puede significar un gasto extra para el comprador ya que tendría que cambiar todo esto. El vecindario también es más modesto que en algún lugar como Beverly Hills por ejemplo, así es que la casa es considerada demasiado excéntrica para la zona. Además, las personas también quieren estar un poco más cerca del lago Michigan si es que van a gastar tanto dinero en una propiedad. Y ni siquiera estoy hablando de los impuestos que se tienen que pagar por poseer esta mansión. La factura anual es de aproximadamente 100 mil dólares así es que entiendo por qué la quiere vender. En 2013 Michael Jordan invirtió en otras propiedades inmobiliarias, una hermosa casa frente al lago en Carolina del Norte. Esto tiene sentido teniendo en cuenta que el equipo que posee está en el mismo estado y bueno como saben él creció en Carolina del Norte. La mansión está ubicada en Cornelius que es una ciudad junto al lago en Carolina del Norte que ofrece kilómetros y kilómetros de costa y solo se encuentra a 35 kilómetros del centro de Charlotte. Se encuentra justo en el Lake Norman y el Peninsula Golf Club. Los registros públicos muestran que Jordan Family Gift Trust figuraba en la lista de compra de este lugar por 2,8 millones de dólares después de la ejecución hipotecaria. La propiedad de Michael en Carolina del Norte es impresionante a primera vista, gracias a los grandes pilares, la puerta circundante y los escalones delanteros. Al entrar a la casa se puede ver el enorme recibidor con techos de doble altura, escaleras sinuosas y ventanas por todas partes. El anuncio que enlistaba esta propiedad en el mercado en ese momento decía que esta casa tenía impresionantes vistas panorámicas del lago desde casi todas las habitaciones. Y no me sorprende. La casa tiene 6 recámaras, 8 baños y abarca más de 1100 metros cuadrados de espacio habitable. La propiedad también es grande, ya que se asienta sobre un acre de tierra. Todo en esta casa junto al lago es grandioso, ya que sí se puede ver el lago desde prácticamente cualquier habitación. Las características incluyen una gran sala de dos pisos que se abre a la terraza principal y un amplio sótano con gimnasio y centro de entretenimiento. Hay todas las comodidades de lujo que pueden imaginar, incluida una piscina, y el hecho de que esté rodeada de agua por tres lados, sin mencionar el muelle privado. No estoy segura de si Michael pasa más tiempo en esta mansión de Carolina del Norte o en la otra casa que compró en Florida, más o menos al mismo tiempo, aunque muchos dicen que aparentemente esta es la casa familiar principal de Michael Jordan en este momento. Pero ¿cómo saberlo a ciencia cierta? Digo, el hombre puede vivir en donde sea que quiera hacerlo. Para esta mansión de Florida se llevó 6 meses en la planificación y 18 meses en la construcción, pero definitivamente logró crear la casa de sus sueños. Este lugar está ubicado en Júpiter, Florida, la ciudad más septentrional de Palm Beach. El terreno le costó a Michael 4.8 millones de dólares y la construcción costó al menos 7.6 millones, por lo que después de terminar todos los toques y el mobiliario, esta mansión personalizada de Michael valdría más de 20 millones de dólares. Y yo sé que se pensaría que una casa a este precio en Florida tendría que estar cerca de la playa, pero sorprendentemente no lo está. Sin embargo, se encuentra en la comunidad super exclusiva de Burst Club, que está fuertemente cerrada, protegida y es muy privada. Esta área es conocida por sus famosos residentes, la cuota de inicio de membresía solo es de 350 mil dólares y luego hay cuotas mensuales que empiezan en 25 mil dólares. La mansión de Michael abarca unos gigantescos 2,600 metros cuadrados con 11 habitaciones y 11 y medio baños. Para que el tamaño de la casa tenga un aspecto un poco menos de resort, está diseñado con 18 líneas de techo separadas en la arquitectura que crean una apariencia un poco más hogareña. El estilo de la casa de Michael es bastante moderno y aunque no hemos visto gran parte del interior, conocemos algunas de sus características. Hay una piscina separada o casa de huéspedes, así como una casa de guardia de dos pisos. O sea, en teoría es como una torre de seguridad de dos pisos en donde supongo que tiene a una persona encargada de cuidar la seguridad de la casa. Un asunto muy como de Castillo o cárcel, depende de cómo lo veas. Pero igual también solo tiene cámaras, no lo sé. La residencia principal está separada en más de un ala y está el ala de las recámaras y por supuesto un ala atlética, con una cancha de baloncesto de tamaño reglamentario, obviamente, y un gimnasio. También hay una sala de medios diseñada para manejar grandes cantidades de humo. El sistema de ventilación de servicio pesado está en su lugar para que Michael pueda disfrutar de todos los puros que quiera, porque sabemos que los ama. Aunque la mansión no está en la playa, ya al menos podemos ver que Michael tiene una enorme piscina y un spa en la parte de atrás. Y bueno, ahora que hemos visto algunas de las propiedades que conocemos del multimillonario Michael Jordan como su lugar frente al lago en Carolina del Norte con ventanas enormes y mucha luz, su mansión en Chicago, la cual personalizó tanto que le ha costado mucho vender, y su mansión de Florida en donde reside actualmente que aunque no pudimos ver el interior de esta mansión con solo ver el tamaño y sus mansiones anteriores, creo que nos podemos dar una idea de lo espectacular que debe de ser por dentro y Estoy segura que es impresionante. Díganme a ustedes cuál de estas mansiones les gustó más. A mí, la de Carolina del Norte. Amo que tenga tantas ventanas y se pueda ver el lago desde cualquier parte de la casa. Se me hace algo increíble. Imagínense los atardeceres ahí. Seguramente estar en cuarentena en cualquiera de estas mansiones es todo un gozo. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de El Tour de las Casas y Mansiones de Michael Jordan. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y si quieren ir a checar los videos que he estado subiendo a mi canal personal de YouTube, por aquí en la cajita de la descripción les voy a dejar un link para que vayan a verlos si es que quieren. Les mando muchos besos y saludos a todos, y nos vemos en otro video. ¡Bye!